Hola, hola amigas comadres cocineras, aquí estamos nuevamente con un video de la cocina Escobedo. Hoy les voy a preparar unas ricas mangonadas para este tiempo de calor y los ingredientes son mango, obviamente, pero este ya lo tengo picadito, miren. Ya lo piqué, ya lo pelé, ya lo piqué. Nomás hice como unos 5 mangos, pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Mango, tajín y chamoy y un poquito de azúcar. Como ya lo tengo picado, el mango aquí en la licuadora, voy a ponerle un poco de azúcar, nomás para que esté un poquito más dulce. No tienen que ponerle si no quieren, pero sabe mejor. Unas 3 cucharaditas y ya. Y ahora ya nada más voy a proceder a esto, voy a licuarlo. Voy a licuar poco a poco y hasta que esté bien licuado. Es un poquito difícil al principio, pero lo tengo que licuar todo. Así quedó ya la pastita, miren. A esto no le tienes que echar agua. Nada, nada de agua. Ahora sí voy a proceder a colar. ¿Por qué lo voy a colar? Porque a mí no me gusta que tenga los pelitos del mango. Esos pelitos no me gustan. Voy a ponerlo todo. Y voy a colarlo. Mira. ¿Ven? Sí. Bueno, ahora sí, miren. Aquí está la pastita del puro mango ya colada. A esto no le puse agua, ¿eh? Para que no vayan a pensar que es agua. Ahora sí, voy a poner aquí el chamoy. Poquito de chamoy y voy a poner el tajín. Voy a comenzar a darle vuelta al vaso para que se le ponga todo alrededor. Bueno, no todo, porque le voy a estar poniendo capas de tajín y de chamoy. Así. Y ahora sí. Miren, así está. Voy a proceder a poner una cucharada de mango. Voy a poner una cucharada y voy a poner un poquitito de tajín. Digo, de chamoy y un poquitito de tajín. Ahora otra capa. Vean. Otra cucharada de mango. Sí. No lo voy a llenar todo. Esto aquí para la casa, pero igual. Y voy a poner chamoy y tajín. Y así las voy a hacer todas. Nada más le voy a poner su palito. Listo. Y así voy a hacer todo el mango. Bueno, y estas fueron las que me salieron. 2, 4, 6, nada más 6. Ahora sí las voy a poner al congelador. Y de aquí, bueno, hasta mañana yo creo, para que estén bien congeladas. Y ya es una paletita de hielo. 2000 years later. Bueno, ahora sí varias horas más tarde, días y noches. Allá están bien congeladas, mira. Bien, bien congeladitas. Nomás las sacas. Ahí está. Y te la comes para estos tiempos calurosos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gusta, suscríbanse, denle like y compartan con su tía, su abuela, su cuñada, su madrina, con quien sea. Y suscríbanse por favor a mi canal. Chao, chao. Besitos.